Primera Sangre. Asesinato doble. Primera Sangre. Hey, parceros, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Por aquí Sanford de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización. En este caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración para todos los dispositivos Samsung A30 y para todos los dispositivos Samsung A31. Espero el apoyo de cada uno, ya que me estuvieron pidiendo demasiado esta configuración y aquí se la vengo a traer. Espero que se queden viendo el video completo y espero el apoyo de cada uno. Como están viendo aquí, tenemos la sensibilidad general 100%, mira de punto rojo 100%, mira por 2 100%, mira por 4 100%, mira de francotirador 100%, cámara 100. En total tenemos todas las miras en 100%. Me ha servido muy bien en lo que sería la nueva actualización. Como vieron en los clips, ando pegando con todas las armas y en todos los modos. Entonces espero que la pongan en práctica con el Samsung A30 y con el Samsung A31, que está pegando súper duro. Entonces ya saben pues, mi gente, espero que acomoden esa sensibilidad así como se las estoy mostrando aquí, para que vean cómo está pegando. Y les voy a pedir un favor pues, mi gente, es que quiero llegar a la meta de 50k de seguidores antes de mis cumpleaños, que es el 7 de agosto. Espero que todos ustedes me apoyen de corazón, suscríbanse al canal, activando la campanita y dándole un hermoso like al video. No sé, ya saben pues, mi gente, vamos pues a apoyarme de corazón. Por aquí en controles, juego por defecto, tengo el siguiente botón de disparo activado para poner paredes muy rápidamente, y tengo el cambio de arma activado para hacer movimientos insanos y pegar tiro fantasma, como vieron en los clips. El botón que les vengo a recomendar para todos ustedes, parceros, es del 50%. Ese botón de disparo se lo recomiendo para todas las personas que tengan el Samsung A30 y que tengan el Samsung A31. Entonces ya saben pues, mi gente, vamos a ensayar esa configuración, a ponerla en práctica para que vean cómo está funcionando. Les voy a dar un consejo para que ustedes lo apliquen y yo sé que les va a servir a todos ustedes, ya que he visto comentarios que me dicen que sí sirve y eso es lo que me anima a traer más configuraciones. Bueno, el consejo es que comiencen a levantar la mira desde abajo hacia arriba, como están mirando aquí en pantalla. Desde abajo hacia arriba. Entonces ya saben cómo tienen que levantar la mira. Desde abajo hacia arriba. Y antes de eso hay que acomodar el botón de disparo muy bien, de una manera que no vayan a equivocarse a levantar la mira, porque ustedes saben que uno siempre que acomoda un botón de disparo se tiene que equivocar a levantar la mira. Entonces primero lo ubican bien y ahí sí empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba, no tan bruscamente porque se le va a pasar la mira del enemigo y comete el error que muchos cometen. Entonces ya saben pues cómo tienen que levantar la mira y acomodar el botón de disparo muy bien. Por aquí les voy a mostrar mi cuenta para que me agreguen si quieren jugar PvP conmigo, quieren jugar conmigo, como sea, lo que ustedes quieran. Me pueden escribir por mi Instagram, que sea por aquí, ahí está el link para que me agreguen. Ando vendiendo mi cuenta para que le interese, me pueden escribir por mi Instagram. Entonces ya saben pues, también tengo mi clan para que manden solicitudes, cualquier pregunta, dudas, o si quieren ingresar al clan o quieren jugar conmigo, por mi Instagram, todo por mi Instagram, que sea por aquí y en la descripción también. Bueno, parceros, por aquí nos metemos a los ajustes del celular. Vamos a buscar administración general. Se van a meter y se van a meter donde dice Monchi Panal Tati. Y van a acomodar todo eso muy bien, como les estoy mostrando aquí en pantalla, que yo sé que les va a servir a todos ustedes esa configuración completa para el perfil y para el celular. Y no olviden pues que quiero llegar a la meta de 50k, la meta de 50k de seguidores antes de mis cumpleaños pues, mi gente, apoyan de corazón. De ahí nos metemos en accesibilidad, se van a meter donde dice interacción habilidad, se meten y se van a meter donde dice retraso de pausar y mantener pausado. Se van a meter ahí y lo van a poner en corto. Entonces espero que vayan haciendo todo eso muy bien, que yo sé que les va a servir demasiado, mi gente, ya saben pues. Bueno, de ahí se salen, van a activar el clic automático del parar puntero, lo activan y se van a meter y lo van a subir al máximo. Ahí le aparece 1000. Ya saben que todo eso les va a servir para lo que sería la configuración completa del celular para el Free Fire. Entonces les estoy explicando todo muy bien para que vayan entendiendo.
De ahí se van a meter en acerca del teléfono, que es para activar las opciones del desarrollador. Van a buscar número de compilación, se van a meter y ahí abajito aparece el número de compilación. Ustedes le van a pichar más de 7 veces hasta que le aparezca ese letrero que me está apareciendo a mí aquí en pantalla. Cuando le aparezca ese letrero es porque ya se activó las opciones del desarrollador. Mire, pues que me gusta hacer el video larguito para que ustedes entiendan y vayan sabiendo en dónde tienen que meter. Ahí aparece opciones del desarrollador, se van a meter y van a empezar a bajar y van a buscar las animaciones del celular. Que ya saben que las animaciones las van a desactivar, que eso les va a ayudar demasiado en lo que sería la del celular para quitarle un poquito de lag. Entonces ya saben, pues la desactivan y así se pueden meter en ancho mínimo. Ya saben que las personas que no quieren jugar con DPI, las que no quieren jugar lo dejan como venga. Pero las personas que sí quieren jugar con DPI, se lo recomiendo en 800. Ese es el mejor DPI que recomiendo yo. Si ustedes quieren utilizar otro DPI, utilícenlo, obviamente. Pero utilicen la sensibilidad que les di y el botón de disparo que les di y las cositas que le moví al celular. Ya. El resto del DPI lo pueden mover como cuando ustedes quieran, 900, 500, 600, 700, como ustedes quieran pueden moverlo. Pero dejen la misma sensibilidad y el mismo botón de disparo. Les voy a dar un consejo ya que se ha terminado el video, para que les quede todo muy claro y cuando salgan del video salgan a pegar todo cabeza. Cuando terminen de hacer todo lo que les mostré, lo único que tienen que hacer es reiniciar el celular y cuando lo reinicien se van a meter en entrefile. En ese caso me metí en entrenamiento y empecé a practicar y como están viendo me funcionó la sensibilidad. Ustedes mismos vieron que les mostré todo muy bien y me ha servido súper bien en la nueva actualización. Entonces, ¿qué espera para que empieces a practicar? ¿Y qué espera para que me empieces a apoyar de corazón? Suscríbete al canal ya mismo, mi gente, ya mismo. Y comentar qué les pareció el video del 1 al 10, qué les pareció. Entonces ya saben, pues vamos probablemente de 50k. Suscríbete al canal, activen la campanita para que estén pendientes de todos los videos que subamos. Y denle un hermoso like al video, pues. Espero el apoyo de cada uno para que me ayuden pues con la meta que quiero llegar este año. Y otra cosa, cualquier pregunta, duda que tengan sobre la configuración o sobre mi cuenta, o quieren jugar conmigo o se quieren meter al clan, por mi Instagram que sea por aquí, en la descripción también está. Entonces ya saben pues mi gente, califiquen el video del 1 al 10, comenten que les puedo responder a todos y les puedo saludar. Y gracias por el apoyo mi gente, de verdad los amo. Vamos probablemente de 50k de seguidores y gracias a todos los que vieron el video. Bye, los amo.